Estoy equipo Chiste MC, así que estamos matando los papanatas que cacarean. ¡Cacarega! ¿Qué la que hay, mi gente? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué más? What's going on, everybody? This your man, Queezy, the CEO, el afroamericano desde los Estados Unidos y familia. Familia, hoy ustedes me han recomendado otra canción de Chiste MC. Chiste MC. Y he estado haciendo un poco de trabajo, no sé, investigación. Estaba investigando a Chiste MC porque quiero saber más de él, ¿ok? Aprendí que es chileno y que está de la Florida. No sé si es la Florida aquí en los Estados Unidos o si hay otra Florida, la Florida de Chile. No sé, pero es chileno y dice que su origen es de la Florida. Así que no sé. Pero me gusta y quiero saber más y aprender más y escuchar más de su música. Así que hoy vamos a escuchar a otra canción de este hombre, porque la otra canción se me olvida el nombre, pero algo de Joke Fu, King Joke Fu, no sé qué era el título de la canción, pero esta es otra canción, quiero escucharla, así que vamos a escucharla ahora mismo, familia, acompáñenme. Chiste MC, guantes de lana. Hace frío aquí afuera, baby. Yo. No hay pa' qué preocuparse, que hay que levantarse temprano. Hay hermanos que enfriaron sus manos, los recordamos, admiramos el sol por ellos, bellos recuerdos claros dejaron. La vida corre rápido en carro, pero debo recapitular, restaurar mi chip, realzar mi real prioridad alguna. Ok, no me gusta este video con letra, porque las letras están, no sé cómo decir, se vienen y se van y no puedo leer como quiero. ¿Quién hizo este video? No es justo, no me gusta porque no puedo leer bien, pero ahora tenemos que pregar con lo que tenemos, así que no sé. Pero me gusta cómo empieza la canción, me gusta su voz, sé que es un hombre muy inteligente, así que tengo que leer esto, pero familia, ¿quién hizo este video? Pero debo recapitular, restaurar mi chip, realzar mi real prioridad. Algunas de las weas que hago han estado de más. Si se me pasan las tapas, acaba más mal cada vez. Como lo ves, los que seguimos en el micro conseguimos respect. Contra viento y marea, matando a cada papanata que cacarea. Son charcha pa' rapea. La manera en que rima, no sé qué significan algunas de estas palabras, pero me gustó. El micro conseguimos respect, contra viento y marea, matando a cada papanata que cacarea. Ok, contra viento y marea, matando a cada papanatas que cacarea. Oh, me gusta cómo suena eso, matando a cada papanatas que cacarea. No sé qué es una papanatas. No sé qué es eso, pero estamos matando a cada papanatas. Estoy Team Chiste MC, así que estamos matando los papanatas que cacarean. ¡Cacarega! ¡Me gusta! Son charcha pa' rapear, alardean. Ya la cara nada palabrean. Las reales armas no estaban en San Andreas. Las reales armas no estaban en San Andreas. Este hombre rapea. Ok, no voy a parar mucho. Es que me gusta su manera de rapear. Es un rapero. Sabe cómo manipular las palabras. Me encanta eso. Las reales armas no estaban en San Andreas. Más fuerte es el karma, que si maltratas te apalea. No se salvan ni lanzas, que se salvan pa' la Alameda. Con el reloj no me llevo de lo mejor. Hoy voy más atrasado que el día anterior. Y vale la pena, si desde estas estaciones se ve la cordillera entera, la vieras cuando neva. Lo siento, mi gente, perdóname. Es que
este hombre rapea tan cabrón que tengo que parar. No voy a repetir todas sus palabras, pero y en esto para mí ni se trata de lo que está diciendo. Está diciendo cosas cabronas, sí, pero la forma en que rapea, el ritmo de la rima. Soy como un científico con las rimas. Me gusta ver cómo se colocan las palabras en la frase, en la rima, para hacer que se escuche bien. Me encanta todo eso. Get out of my way, estoy meditando con el micrófono. Así que a mí no me wey, estoy echado pa' atrás, rolando uno más. Get out of my way, esto entra el psycho, yo y el micrófono. Así que a mí no me wey, estoy echado pa' atrás, rolando uno más. Yo me suelo enredar cuando pienso lo que piensas. ¿Qué voy a pensar? Si soy bipolar, me voy a besar. Mi otro yo colocó una soga en su propia boca. Ahora no va a gritar y es normal. Si casi nací rapeando, más sabe el diablo por Diego que por Diablo. Ebrio, pero no tanto, o eso creo intentar. Yo bostezo puesto que el espejo nos dejó de copiar. Hoy, precio que cobramos, un premio al esfuerzo de años. Y a ciertos sujetos falto respeto, no perdonamos. Aunque mi lado humano me ha dejado claro que sería en vano. Algo me dijo, vamos a pescarlo a palo. No, mi gente, ¿por qué no escuché de este hombre antes? Oh my God, es un dios con las rimas. Oh my God, se escucha, no sé, iba a decir algo loco, pero no. Este hombre está en otro nivel con las rimas. Parece que es tan fácil para él hablar y decir lo que quiere decir en la pista. No está tratando, no está intentando, está haciendo, está cabrón, está metiéndole muy cabrón con las rimas. En este, ok, escucha esto. Dejo, nos dejo de copiar hoy, precio que compramos, son premio al esfuerzo de años. Y a ciertos sujetos falto respeto, no perdonamos. Aunque mi lado humano me ha dejado claro que sería en vano. Algo me dijo, vamos a pescarlo a palo. Come on, vamos mi gente, vamos. Pero no es la idea, debo meditar bajo el agua en apnea. Quizás sea posible solución a mi déficit de atención, que ha sido mi perdición desde los 12 años. Perdón, sobran temas de hip hop, pero me faltan temas de conversación. Sociable, introvertido, no me hables si no lo pido, por favor. El precio del silencio lo pago yo. Ok, perdón, sobran temas de hip hop, pero me faltan temas de conversación. Me gusta eso. Se le hace fácil rimar y rapear, pero no tiene temas para conversar con la gente. No sé de qué hablar cuando no está rapeando. Me gusta eso y entiendo eso porque soy igual. Pero entonces dice, sociable, introvertido. Si soy sociable, no, soy introvertido. No me hables si no lo pido. No quiero hablar contigo a menos que yo lo pida. Sociable, introvertido, no me hables si no lo pido, por favor. El precio del silencio lo pago yo. El precio por tu silencio. No quiero escuchar nada de nadie y pago el precio por ser tan introvertido. Oh, Dios mío. El precio del silencio lo pago yo. ¿Y qué hago yo? Te extraño, mom, ángel. Baja, por favor, y abrázanos como antes. Coincido contigo, mi compadre. Claro que te copié, pero a la cara de mi madre. Get out of my way, estoy meditando con el micrófono. Así que a mí no me wey, estoy... ¿Qué significa no me wey? No me wey, no entiendo eso. Echao pa' atrás, rolando uno más, Get out of my way, esto entra el psycho, yo y el micrófono. Así que a mí no me way, que estoy echao pa' atrás, rolando uno más, Oh,
No tengo que decir nada. Ustedes saben que me gustó. Me gustó de verdad. No estoy jugando, no estoy fingiendo ni nada. Este hombre sabe rapear muy bien. Como dije, no solo es lo que está diciendo. No solo se trata de las letras. Se trata de la manera en que rapea. Me gusta mucho. No escucho el rap para escuchar un cierto tipo de letras. Puedo escuchar letras de conciencia, letras de maleanteo, letras románticas, como sea. Me gustan todas las letras. Pero cuando un artista sabe colocar sus rimas encima de una pista donde su propia voz se vuelve un instrumento, eso es arte, mi gente. Eso es arte y hace que la canción, no sé, cobre vida. Me encanta, me gusta mucho. Y este hombre lo tiene. Chiste MC no es chiste, no es broma, no es gracioso. Eres cabrón y me gusta. Y si a ustedes les gustó este video, por favor, dame un pulgar para arriba. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete a mi canal, carnal. Gracias por estar aquí conmigo y espero verte en otro video.